¿Ves, Miguel? Ahí tenemos la cápsula de Marilú. Marilú Fitness. Exactamente, Vida Fitness, amigo. Y bueno, ahí están los ejercicios. Hoy estuvo un poquito más extensa la cápsula porque traté de estar explicando bien cómo se deben de hacer los movimientos, sobre todo, como te comentaba, para esas personas que van a incorporarse poco a poco al ejercicio. Exactamente. Y también de tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo es recomendable? Exacto. Ahí, bueno, pueden hacerlo 3 veces por semana, por ejemplo, empezar 3 veces por semana. Yo recomendé 15 repeticiones, 2 series. Uh-huh. Si en algún momento, para empezar, no pueden hacer las 15 repeticiones de cada ejercicio, pueden empezar con menos repeticiones y poquito a poco ir aumentando, ¿verdad? A ver, vamos a recapitular. El primer ejercicio. El primer ejercicio es para hombros. Obviamente no traigo las ligas en este momento, pero es para fortalecer lo que son la parte de las piernas, los muslos, los glúteos y un poco. ¿Todo en una sesión? Mira, o vas como que coordinando. Sí, es que digo, no, uno que no está tan acostumbrado. En este tipo de entrenamiento sí. Amigo, en este tipo de entrenamiento sí, porque es un fortalecimiento de 120, 150 pesos. Perfecto. Tienes la liga y con esa basta para hacer muchos ejercicios enfocados en todo el cuerpo. Bien, como siempre, bajo la supervisión también de la especialista. Máxime si se tiene pues ya antecedentes de alguna lesión o algo. Exacto. Y que no hay que saltarnos el día de pierna, porque hay mucha gente que lo hace y que luego está muy fuerte de acá arriba. Ajá. Y luego. Miren, échele. Eres muy alto. No, amigo, ¿sabes si truena. Yo no quiero ser la causante de que te truenen los pantalones. No pasa hay nada. Hay una cápsula. Aquí hay presupuesto para otro no, traje. La tercera. Hay una cápsula precisamente en mis redes. Vamos abajo entonces, anda pues. Ay, no te descontroles, de verdad. No, perdón, el micrófono. Ya, puedes cerrar las piernas, mira, pues no te voy estamos a poner algo. Ay, un tipo de calentamiento puro para el día de pierna es subir. Okay. Voy subiendo aquí. Nada más, 8 tiempos. Y lo vas alternando. Y luego alterno. La próxima semana, Marilu. Así es, muchas gracias, gracias. Vero. Gracias, Miguel. Vamos, nos vemos la vamos, próxima semana. Bueno, y como cada sábado, hoy en nuestra sección de Crónicas Urbanas, un grupo de mujeres activistas que se dedican al trabajo sexual estudiaron periodismo, esto para poder contar sus historias a través de un libro.